bueno, venimos allí del collado de la ratera, del fondo, de allí del fondo. ¿La ratera? Hemos llegado aquí. O gatera. Ratera. Ratera, y este es el lago Stanning, no sé qué, la ratera. Tenemos que buscar ahora el uno que es Stanning Ratera solamente, donde tenemos un desvío que nos lleva ya hacia el parque de Aigüestorte, al refugio del Stanning Long. ¿Qué es lo que estás comiendo, Tino? Arándanos. Estamos buscando arándanos. Llevamos toda la ruta buscando y comiendo arándanos. Ahora estaba buscando, a ver si encontramos frambuesa, que también es el tiempo. Y a ver si lo podemos grabar. Ya hemos llegado aquí, parece una pista. Parece un buen camino. Son frambuesas. Mira toda esta, ¿la ves? Enfoca para atrás. No, si se ven de puta madre, no la ves, mira. Pero si yo quiero comenzar, que se me comiendo. Bueno, ya la vamos a sacar a mi cuñado comiendo frambuesas. Que si no, no hago ni la digestión. Está todo lleno, toda la cunita llena. Bueno, venimos de allí abajo. Esta mañana hemos subido al puerto de la ratera, 2.600 metros. Hemos bajado todavía a 2.200 y abajo. Ahora vamos otra vez para arriba en busca del portillón, o una cosa de collado del portillón. Estamos reventados. El Stanning Long, a la esquina del lago es donde está el otro refugio. Queda una hora, hora y media. Y mañana ya bajando hacia abajo, hacia el coche.
poder no sé quién. Pues guárdate, ¿eh? Es el de Juliana. Aquí anda la Kika. Aquí ha dormido la Kika. Tanto al leñero, que ha habido un ratón que nos ha visitado. Vamos, Kika, ahora llevo el perro atado. Estamos saliendo del parque. Estamos dejando el parque atrás. Y nos quedan unos 14 kilómetros hasta la carretera y 5 hasta el aparcamiento de la presa. Vámonos, Kika. Llevo el perro atado porque si no lo guarda, me va a terminar multando. Y no quiero que me multen ya a última hora. Bueno, ya, ahora, según mi cuñado, el aneto. Vamos a intentar hacer el aneto. Y la hito no estaba tolerado.